Feliz noche para todo mundo. Qué gusto saludarles en este martes. Son las once con 41 minutos. Soy Monique. Oigan, qué noche y cuánta información la que les tenemos el día de hoy. Una disculpa por haber entrado a esta hora, pero la verdad es que estábamos terminando de recapitular una información respecto a esta noticia que me estuvieron pidiendo mucho el día de ayer que comentáramos y que les dije que les pedí que me aguantaran hasta el día de hoy. Justamente porque es un caso muy fuerte muy delicado, muy complejo y en el que hay alrededor muchas situaciones que nos llevan a dudar de la veracidad de lo que hasta el día de hoy se ha dicho. Me refiero, por supuesto, a esta jovencita de tan solo 23 años de edad llamada Liliana Fernández, esta joven que ha aparecido en redes sociales realizando muchos videos, mostrando su cuerpo, dejándonos ver pues que tiene quemaduras de tercer grado. Eh, ella ha solicitado el apoyo económico de la gente, sabemos que muchas personas han estado realizando donativos y cuando yo les dije ayer, permítanme, porque este es un tema que tengo, del cual tengo que hablar muchas cosas, es justamente por lo mismo, ustedes bien saben que aquí yo no les pongo sobre la mesa ninguna información sin antes verificarla, sin antes empaparnos a fondo del tema. Y vamos a hablar de esto porque hay muchas dudas. De entrada, hay una denuncia presentada por esta jovencita ante la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, pero resulta que la versión que ella da a las autoridades es completamente diferente a la versión que ella ha manejado a través de sus redes sociales. A través de esta versión, ha logrado conmover y tocar el corazón de miles de personas que la han estado ayudando económicamente, qué bueno que la ayuden porque evidentemente el apoyo lo necesita. Eso no es lo que está en duda. Lo que está en duda es todo lo demás. ¿Qué pasó en realidad con Liliana? ¿Existen esos tres taxistas que ella dice que la atacaron? Porque en la carpeta de investigación de la Fiscalía no figuran esos tres taxistas. No figuran ni siquiera un ataque, una agresión por parte de terceros. Se van ustedes a sorprender, de verdad, sobre esta historia. Está de película, pero de esas películas que te mantienen así en suspenso. Está sorprendente, de verdad. Obviamente, quien quiera ayudarla, sí, eh, qué bueno que lo puedan hacer. Pero sí hay que dejar claras varias cosas. Así como hemos sido todos ustedes y yo, Ustedes y yo en este espacio hemos sido muy exigentes con la autoridad y hemos señalado lo que la autoridad hace mal. hay que decir también aquí que la versión que está manejando esta jovencita de que la fiscalía no le hacen caso de que en la fiscalía pues no han detenido a sus supuestos agresores es porque en la fiscalía no tiene ni idea de que hubiera supuestos agresores. se está hablando ya. Y eso, esto lo está hablando la gente. Ya saben, nos echamos un clavado al bajo mundo de las redes sociales. Híjole, porque hay que rascarle, hay que rascarle para ir encontrando y, de, y poder ir desenmarañando este tipo de historias. Que miren, uno ve una alerta Amber, ¿no? Se busca. Y uno lo primero que hace es decir, Dios mío, ojalá esté bien esta persona, por favor, cuídalo, que regrese con bien a su casa, lo comparte, lo retuiteas, chalalala, ¿no? Pero de pronto cuando uno ve, pero uno no sabe qué hay detrás. ¿Están de acuerdo? Estaban hoy compartiendo eh, y todo el mundo pidiendo que por favor si localizaban a un niñito de cinco años que estaba bajo el cuidado de la abuelita y la mamá del niño se lo llevó, ya no lo regresó, ya tiene días sin regresarlo y no se sabe nada de ella. Y todo el mundo buscando al niño para quitárselo a la mamá. Cuando lo que se dice en realidad es que la suegra la abuelita que tenía el niño, pues a la mala le quitaron el bebé a la mamá y la mamá entonces a la mala también dijo, pues ahora se los quito yo, es mi hijo, ¿no? Pero son historias que uno no conoce, que de entrada vemos en las redes sociales la poquita información que nos dan y con eso nos quedamos. Y entonces ya hacemos toda una historia y es lo que nos dedicamos a defender, porque nos volvemos ustedes y nosotros en defensores de las causas injustas y queremos justicia para todos. Porque suponemos y asumimos que lo primero que nos venden eso es, eso es y con eso nos quedamos. Entonces, mis amores, les tengo una sorpresa. Resulta que en esta historia no todo es aparentemente como pues nos lo han platicado en redes sociales. Yo estoy en shock, estoy sorprendida. Se los prometo. Y ustedes se van a sorprender más ahorita que les platique eh, todo lo que hemos ido descubriendo de este caso en particular, de esta jovencita. Liliana Fernández, pero antes vámonos rápido con la información porque tenemos otra información también eh, que se las vamos a dar rapidito, fíjense que ha, ha, han emitido un comunicado de prensa por parte de la oficina de Cristian Nodal, oigan que qué bien le fue, anda de gira fuera de nuestro país, le ha ido muy bien, mírenlo ayer este, Novosofantier, ahí llegó eh, con su casu, que ya son novios, ya, ya, ya. Bueno, eso asumimos todos, ¿verdad? No lo ha presentado así como de manera oficial. Pero el caso es que les platico. Él canceló un concierto en La Paz Bolivia y que se arma el show. Se armó, bueno, la de Dios, guarde la hora. Porque resulta que pues, todo el mundo estaba listo para verlo en Bolivia. Y de pronto dicen, pues es que no, los empresarios no cumplieron ni con los pagos ni con la renta del equipo de iluminación, el audio, todos los requerimientos técnicos que previamente había enviado la oficina de Cristian, pues al empresario para que pues, fuera viendo, ¿no? Este, todo lo que tenía que el señor que contratar. Y resulta que no se contrató. Ay, perdóname, todavía ando malita en la garganta, ¿eh? Todavía no estoy al 100. Y entonces, eh, pues lanzan el comunicado por parte de la oficina de Cristian Nodal que el concierto quedaba cancelado. Y la gente empezó a exigir el reembolso de sus boletos, y los supuestos empresarios, pues que no, que no, que no. Entonces, de la oficina de Nodal comprueban que los supuestos empresarios le habían pagado a través de cheques sin fondos o con depósitos. Hagan de cuenta que decían, no, a la oficina Nodal, aquí está, acabamos de hacer el depósito de tal cantidad. Y les mandaban supuestamente la ficha de depósito, ¿no? O la de transferencia. Pero todo era falso. Entonces, imagínense ustedes a la cuenta de Nodal de tantos conciertos que tiene y que le van apartando, pues van cayendo anticipos de aquí, de allá, de Estados Unidos, de México, de Perú, de Colombia, etcétera, ¿no? Y pues yo creo que estos señores han de bricha, pues ni cuenta se van a dar ahí con tanto dinero que les cae todo el tiempo, que van a saber si fuimos nosotros o fue de otro país. Entonces, cuando comprueban a la oficina de Nodal que ellos realmente estaban mandando comprobantes de pago falsos, pues obviamente cancelan todo. Y a través de este comunicado lo dan a conocer pues, al, al público en general para que sepan que no es un tema de Cristian Nodal. Que la gente pues, entienda que no canceló Cristian porque él no quisiera ir y cantarles. Simplemente el empresario no cumplió. Es más, ni siquiera habían rentado todo el sillerío, el área de las sillas, donde, pues, para que la gente se sentara a gusto y de disfrutar del espectáculo de Cristian. Eh, y bueno, ya detuvieron a tres personas que al parecer son los que figuran como los empresarios o organizadores de este evento por el cual habrían contratado a Cristian Nodal hace ya varios meses atrás, y que insisto, pues ahí está el comunicado. Ay, discúlpenme que no se los lea todo completo, vea, pero este sí se me va a terminar de secar la garganta y prefiero guardar energías para lo que viene, para lo que viene con este caso fuerte de allá en Nuevo León. Así que bueno, pues en este, en esta ocasión, Nodal no. Eh, no incumplió, hay que decirlo, así como ha incumplido cuando lo ha hecho, aquí lo hemos dicho, Cristiancito, no hagas eso. Bueno, en esta ocasión, aclararle al público, a la gente hermosa de La Paz en Bolivia, que no fue culpa del artista, fue meramente de los empresarios que, insistimos, están ya detenidos, acusados de fraude, fraude masivo, porque, bueno, pues ni le pagaron al artista, ni devolvieron, eh, pues, las entradas, lo que la gente pagó por sus boletos para ver a Nodal, porque lo que sabíamos es que prácticamente eh, pues estaban vendidas todas las localidades. En otra información, y me voy rapidito, eh, porque lo que el tema fuerte del programa este, nos va a tomar mucho tiempo. Yvonne Montero, que no sé ustedes, pero es mi favorita para ganar la Casa de los Famosos, ¿no? Bueno, ella y la señorita Laura, pues rápido les platico, porque enviaron un comunicado de la Oficina de Representaciones, happy, happy, happy que es la oficina de Ivón, donde justamente eh, hablan de lo molestos que están eh, a raíz de muchos comentarios despectivos y mucho bullying que le han realizado a, a Ivón Montero dentro de la casa de los famosos y fuera. En este comunicado, que es muy, muy largo y no se los voy a poner aquí ahorita, básicamente dicen que ya su hijita, Antonella, ya se vio afectada porque pues ella está fuera y ve y lee y escucha y está en internet todo el tiempo y se da cuenta de todo lo que dicen sobre su mamá a partir de pues los comentarios que Laura Bozo hizo realmente so y directamente sobre Ivonne Montero. Entonces, en resumidas cuentas, lo que dicen en este comunicado de prensa de la oficina de Ivonne Montero es que a partir de este momento cualquier persona, medios de comunicación, artistas, bueno, colegas de ella o público en general que la ofenda, la insulte, eh, le levante falsos o cualquier cosa que digan que afecte directamente a su integridad, a su hija, a su imagen pública, a su trabajo, pues serán demandados sin distinción alguna. Lo cual está bien porque pues sí le han dicho cosas muy feas a partir justamente de aquella pelea que tuvo con los bravos. ¿Se acuerdan? Que le dijo cosas horribles. Y pues bueno, ahí está. Oigan, vámonos hasta Nuevo León, otra vez. Fíjense los alcaldes, qué chistosos son. Mientras a ellos algo no les afecte, ay, les vale lo que pase afuera. ¿Están de acuerdo? Pero como ya les afectó en Escobedo, que no hay agua, ya le pasó a afectar al presidente municipal, ya en su casita, pues ya tampoco tiene agua. Y de paso también este al de creo que es San Nicolás. Pues entonces ahora sí dijeron, no, pues vámonos todos ahora sí a la calle también. Vámonos a exigir. Algo bueno que van a hacer, o que ya hicieron, es que van a pedir al gobernador y pues a agua y drenaje, que si no hay agua, pues que no lleguen recibos de agua, que no le cobren a la gente. Lo cual me parece muy sensato. Creo que es lo correcto. Entonces, a todos los vecinos y vecinas, decirles que. Sus gobernantes, sus representados empezarán a exigir que haya justicia en el reparto, pero también que haya justicia en el cobro. Y si no hay servicio, que tampoco haya cobro. Eso es lo que estamos haciendo aquí. San Nicolás también se va a sumar a esta queja, es decir, va a ingresar también a Agua y Drenaje de Monterrey o en este momento únicamente viene como acompañamiento. Nota, traemos no, traemos pero... también una petición no. puntual. De... Pues ahí está, ahí está el alcalde de Escobedo. Oigan, hasta que lo vemos, tantas cosas que pasan en Escobedo Nuevo León todos los días y ni sus luces, el alcalde, pues al menos ya salió ahí para abogar, ¿verdad? Por la gente en Escobedo Nuevo León, de que si no hay agua, pues que tampoco haya recibos de agua. Eh... Lo vemos complicado, lo vemos muy complicado porque finalmente, pues eso no lo deciden ellos. Una cosa es que lo propongan, ¿no? Pero deberían, en lugar de... Sí, esto lo pueden hacer mediante oficio, en realidad. Quienes han trabajado en gobierno saben que este tipo de trámites y de peticiones y solicitudes, pues no se hacen así, yendo allá afuera, llamando a la prensa, vengan porque queremos hacer esto. No, lo haces mediante un oficio, de manera oficial. Y lo que sí deberían hacer es tramitar que les lleven pipas de agua a la gente, todos los días, todos los días. Eso sí lo deberían hacer. Pero pues bueno, oigan, y de Nuevo León vámonos hasta Ecatepec. Qué cosas tan terribles. Fíjense que tan solo la semana pasada habíamos denunciado y hemos presentado aquí los videos de varias manifestaciones de papás afuera de una escuela de un kinder, después de que un maestro se pasara de listo y de chistosito, después de que un maestro abusara de dos niñitas. Y después de que fuera solapado y protegido por dos maestras y por la directora y que todos se fueron así, juntitos, juntitos. Y están guardaditos, ¿no? Bueno, lamentablemente sucedieron en estos días muchos casos similares. Vamos a ver cómo se manifestaron los papás y qué bueno que se está dando esta unión entre los papás. Esto pasó en el kinder, eh, la concha del Villarreal. Miren, nada más. Así bloquearon calles. Obviamente, si no les hacen caso las autoridades y están diciendo que ya llevaron a los niños ante el médico legista y que el médico legista dio fe de que, pues, triste y lamentabilísimamente los niños fueron agredidos de esta manera, ¿por qué no han detenido al maestro? Porque además los niños dicen que fue el maestro, los niñitos, son niños de kinder chiquitos y a su manera de darse a entender, pues le platicaban a los papás cómo los castigaba el maestro que porque se portaban mal Háganme ustedes el favor están las denuncias están ya los pues los exámenes médicos a los niños y no hay ningún detenido todavía el maestro no está detenido pero tenemos más videos, tenemos otro video de, sobre los papás afuera, justamente el, el kinder. Los papás de los pequeños, para que no, este, no sientan el temor, la verdad, si yo los entiendo, yo también tengo el coraje también, claro no que que no, sí, no. Pero, pero, pero volvemos a lo mismo, o sea, sí, decir, claro, claro, sí, claro, claro, si sí, yo claro, sí, los me entiendo, me entiendo me pero volvemos me a me lo mismo. Aquí la cuestión es que también los pequeños están allá adentro y obviamente están con el temor de que están gritando y... Ah, permítame, 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 permítame. Claro, sí se puede. Pero, está está? Pero, ¿Pero? Está? Desde la mañana que me marcó una señora me dice que estaba adentro, ¿dónde está? ¿Dónde sí, es el violador? De a decir. ver, todos hacemos a, a lo mismo, todos ¿Sí? a lo mismo. Mi función ¿Sí? es, por eso estamos aquí. O sea, pero, ¿sí es que se sí, o sea yo te comprendo, yo te comprendo. Por eso les debo hablar ¿sí? Les Yo no me estoy dejando manipular. Permítame, permítame. Yo no, yo no, yo no, me estoy dejando manipular, ¿eh? O sea, que yo se los aclaro, porque es mi función. Sale. Yo no, no soy yo. Mañana don. me está diciendo mi señora que estaba adentro. Y ahorita mi sí, señora sí, no ya está aquí adentro. adentro. Ya entramos a corroborar nosotros. Porque no somos del, dame, nosotros somos del Estado. Dios, los que Dios, entraron Dios, fueron los del yo municipio. Yo también soy del de Estado. Yo vengo del Ampevis. Yo también soy del Estado. ¿Qué se hace pasar? Que pasen nada más. Que pasen tres pampas. Que vayan varios. Bueno, pues ahí está. Dejaron entrar solamente a tres papás. Y qué barbaridad, que estando. La... Entonces, ¿para qué están ahí los policías? No entendemos. Si no van a actuar, ¿para qué están ahí de adorno? O sea, a los papás no les sirve de nada que el policía les diga, sí, yo también los comprendo, yo también estoy bien enojado. No, es actuar. Si ahí están los papás y les están diciendo que adentro está el tipejo, el supuesto maestro, ¿por qué no actuar? Vayan ustedes a saber lo que pasó dentro de esa escuela si es que el maestro estaba ahí. Porque otra cosa, decían varios papás que ni siquiera conocían al maestro físicamente, o sea, lo ven y ni siquiera lo podrían ubicar, que porque lo integraron a él después, ya que habían empezado las clases y no se lo presentaron a los papás. Fíjense qué cosas tan horribles están pasando por todos lados, la verdad. Y las autoridades, bien, gracias. Insisto, pues hasta ahí llegó el video, no sabemos qué pasó adentro de esa escuela, si es que agarraron, que ojalá, ay, ojalá, que mañana tengamos buenas noticias. Y que las buenas noticias sean esas, justamente, que agarraron al tipo y lo entregaron a las autoridades. Y pues ni modo, que esté guardadito. Este tipo de personas no pueden estar al alcance de los niños, no pueden estar cerca trabajando con niños, son un peligro. ¿Cuándo lo va a entender la autoridad educativa de este país? ¿Qué no les hacen estudios psicológicos a los maestros? Es que es terrible la cantidad de casos que hemos presentado aquí durante las últimas semanas de abusos dentro de las escuelas a los niños, en todos los niveles. ¿Qué caramba está haciendo la Secretaría de Educación Pública en este sentido? Es, es terrible, de verdad, estamos para llorar. Y luego dicen, pero es que ¿por qué hacen justicia ustedes por su... ¿Por qué? Son niños chiquitos. No nos adelantemos, vamos a esperar a ver qué información fluye el día de mañana sobre este lamentable caso, otra escuela más. Otro maestro pedófilo más. Papás cuiden mucho a los niños. Afortunadamente, estas mamás se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque revisan a los niños. Así deben ser. Cuando lleguen sus hijos de la escuela, del kinder, de la guardería, por favor, préstenles atención. Revísenlos. Cualquier cosita que vean extraña. Si el niño llora, si el niño les dice, me duele acá, me duele allá, me hicieron. Créanle siempre a sus hijos. Inmediatamente al doctor, rápido, una valoración. Es mejor estar al tanto y exagerar. No importa que te digan, eres una mamá muy exagerada. Sí, no importa. Gracias a esto, estas mamás se dieron cuenta y así descubrieron otros casos de otros niños, de mamás que ni sus luces, que ni enteradas estaban. Lamentablemente, oigan. Mamá New, ya ven que ayer salió Mamá New. Sí, se le extraña New York en la casa de los famosos, ¿eh? Sí. Ayer comentábamos varios, ¿verdad? Decíamos, ¿sí se le va a extrañar? Pues sí, sí se le extraña, la verdad es que sí. Se siente como vacía. Dejó un hueco enorme, en Urca, en esa casa. Es la realidad. Pero bueno, hoy realizó un en vivo hace unas horitas en su Instagram. Y estuve platicando con la gente, se aventó como dos horas, plática y plática, y le contestaba a todos. Y bueno, y el caso es que ella dice, ¿verdad?, que no la sacó el público, que en realidad. Todo esto fue propiciado, pues, por la misma producción de La Casa de los Famosos. Vamos a ver qué dijo Mamá Que no me sacó la audiencia. La, los ejecutivos hicieron una estrategia súper chingona. O sea, el público sí votó, pues. Por eso. Porque nos no, estaban diciendo, sí te sacamos, nosotros sí, obviamente sí, sí el público votó. Pero fue muy, muy incitado por, por la estrategia de los exacto. ejecutivos. Si los ejecutivos no hubieran sacado su estrategia, no hubieran saturado dos semanas eh, eh, ataques hacia mi persona y no hubieran sacado ese letrero de que voten por Niuka, ustedes no hubieran reaccionado de esa manera porque hubieran no. dudado, hubieran dudado. Entonces, eh, este, cuando yo me junté con ellos, que fueron muchas ocasiones desde que salí, estoy hablando de que salí ayer a qué hora. A las 8 de ocho, la noche, ocho, ocho ya está. hasta la hora de hoy que podríamos considerar que son 24 horas, casi, casi. casi. Yo, he, yo me he reunido aproximadamente cuatro veces con los ejecutivos. Bueno, pues ahí está lo que dice Mamá New, en eso tiene razón Niurka, porque sí le hicieron mucha campaña, como para que voten por Niurka, mucha gente se confundió, mucha gente se confundió, mucha gente votó, lo estaba viendo yo hoy en las redes sociales, Votaban para salvarla, pero en realidad pues la gente no sabía que estaban votando para que se saliera de la casa. Miren, pues nada más lo que le hicieron a Mamá New. Vamos a saludarlos al chat y ahorita entramos ya de lleno, de lleno, a este tema de Liliana Fernández y lo que está pasando allá en Nuevo León con este caso que ha conmocionado a muchísima gente que no está al tanto al 100% de todo lo que hay alrededor de Liliana Fernández. Eh, Karime López. Uh, a ver, espérenme, espérenme, porque creo que este no es el principio del chat. No sé, está muy raro mi chat aquí, pero bueno, los voy a saludar, así como me vayan cayendo aquí los mensajitos. Clau Caballero, qué gusto verte mucho mejor. Saludos, eh, muchísimas gracias, mi Clau. Eh, Fela Luna, bonita noche, muchas gracias. Sultán Base, también buenas noches. Erika Bendek, eh, Julieta Dávila, bonita noche. Muchísimas gracias, mi amor. Eh, Connie Gutiérrez también, buena noche Ahí el gusto es mío, Connie, gracias. ¿Quién anda aquí de, de los moderadores hermosos? Anda solecito. Ay, mi Poncho, mi amor hermoso, precioso, gracias, adore. ¿Quién más está, chicos? Mm, el gato del amor. muchas gracias, gato también. Connie Gutiérrez, María Eugenia Espinosa, Lilia Ayala, muchísimas gracias. Isela Roldán, Mariposita. Marta Busval Vicente Estrada, Vicente Nava, Nora Méndez, Leti Ramírez. Eh, hoy no, no, no vamos a poder leer así como muy detalladamente ahorita sus mensajes para irnos ya de lleno al tema de, de Liliana Fernández, ¿va? Eh, Flor Alejandra, a, a, ay se me fue, mi amor. Aceves, muchas gracias, mi vida. Reina Piña, Ofe Barrera también. Bueno, ahorita seguimos leyendo sus mensajes. Eh. Vámonos de lleno. Bueno, pues resulta que el pasado 26 de marzo se, se pide el apoyo de una ambulancia para trasladar a una joven con quemaduras de tercer grado, ¿no? La trasladan al hospital. Ella en su declaración eh, tentativamente dice que, bueno, eh, ella sola se, se vio afectada y tuvo ese daño porque se incendió empezó a quemarse un lugar un, un lugar un espacio en el que ella se encontraba eso quedó asentado así dentro de esta declaración ante la fiscalía de justicia del estado de nuevo león y bueno ahí quedó eh, ella pidió apoyo pidió ayuda Sabemos que sí le han estado atendiendo en el hospital eh, con sus curaciones. Ha estado recibiendo atención psicológica hasta donde sabemos también. No sabemos qué tanto apoyo psicológico, en el sentido de cuántas sesiones, cuántas terapias le estén eh, dando. La U, Beatriz, un beso, mi amor, qué bella. Muchas gracias, gracias. Y de pronto empezamos a ver a través de redes sociales. Que se empieza a hacer viral un video de ella, donde ella está contando, eh, pues, más o menos lo que le pasó, sin entrar tanto en detalles. Y claro que nos conmociona y todos nos quedamos en shock, porque entonces la información que se suma al video que ella empieza, bueno, que se empieza a compartir por todos lados, es que estaría. No recibiendo aparentemente apoyo por parte del gobierno de Nuevo León y por parte de la fiscalía. Y ahí vamos todos, ¿no? Otra vez la fiscalía de Nuevo León. ¿Pero qué les pasa? ¿Pues qué no la están viendo? ¿Cómo está y demás? Entonces, yo me encuentro con un video suyo donde pues, dice que, pues, que la fiscalía no la ha apoyado, que sus agresores están sueltos, que son tres hombres, taxistas, y. La, la, la versión y la historia que ella le ha contado al mundo y digo al mundo porque internet es global así como te puedo ver yo ahorita aquí mi amor te pueden estar viendo en china y vete a ver si en marte no Bueno. entonces ella narra que ella vivía en un cuartito que le rentaban y que vivían otros hombres ahí mismo en esa como en una pequeña casa queremos entender que su esposo Trabaja en una aplicación de taxis, pero que viajaba mucho y que la dejaba sola con sus cuatro hijos. De entrada, a mí no me cuadra, porque yo lo primero que pienso es: a ver, a ver, a ver. A ver. Estamos viviendo en una casa, hay varias habitaciones en la casa, otras están ocupadas por hombres. Y en una habitación vivo yo con mis cuatro hijos y mi esposo, pero mi esposo se tiene que ir a trabajar y sale de la ciudad y se va muchos días o por largas jornadas. Y se va bien tranquilo y bien a gusto dejándome con mis hijos sola a mí como mujer, con más hombres desconocidos en la casa. Entonces yo pienso y digo, mm, esto no me cuadra, esto a mí no me suena lógico, no me suena normal, pero bueno. Y uno piensa: a ver, no, 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 no juzgues, espérate, sigue averiguando, vamos a seguir indagando, ¿no? Y entonces empieza uno a leer comentarios de la gente que dice: Ojo, no caigan, esta es una pareja, o es gente que se dedica a estafar a otras personas, eh, esto se lo hizo su marido, jamás le atacaron ningunos taxistas, jamás le hicieron, porque ella dice que pues la privando de su libertad que la abusaron, que la, eh, le dieron sustancias prohibidas eh, y que después le rociaron chunchu y que la incendiaron y la fueron a dejar a un lote baldío en Guadalupe, Nuevo León. Y uno escucha esa historia y dice uno, Dios mío, pues ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Qué, qué terror? ¿Qué es esto? Y continúa, continúa narrando la historia. Y entonces de pronto, cuando llegan al punto de, ¿y las autoridades? Porque además, fíjense, lo empezamos a compartir todos en redes sociales, desesperados, todos, para que esto se viralice y que se haga justicia. Y es cuando les digo, fíjense cómo las redes sociales nos tienen dominados y controlados. O sea, ya ni siquiera nos tomamos la molestia de ver más allá, de ir más allá. Con lo que vemos a simple vista, con eso nos quedamos, eso lo compramos y asumimos que así es. Y, oh sorpresa, nos podemos llevar muchas sorpresitas si empezamos a rascarle y a averiguar, porque en realidad es lo que deberíamos hacer todos, hermosas y hermosos. Averiguar investigar. Hay gente que posiblemente no tiene la experiencia y dice, ¿y cómo le hago? Pues, ¿cómo se descubren este tipo de cosas? Supongamos que no tengas esa facilidad o no, o no tengas ni siquiera el tiempo, mi amor, para hacer eso, ¿no? Sí está bien compartir lo que yo descubrí con este caso y sí se los quiero compartir. Fíjense, sobre la importancia de no agarrar piedras, ¿no? Levantarlas y empezar a aventarlas al primero, a ver a quién le caen, a la fiscalía, al gobierno, ¿por qué no están haciendo nada? Vean a esta muchachita, ¿qué no la ven en la cama? ¿Cómo está? Ya está diciendo que sí denunció y que hasta reconoció a sus agresores. Cuando en la fiscalía, en el expediente, no tienen esa versión, porque ella no declaró nunca eso nunca declaró eso. Entonces, imagínense ustedes, y ahí me voy para atrás y digo, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo ella asegura eso? Y espérense, entonces empiezo a ver que le están pidiendo a la gente dinero. Que porque necesita mucho dinero. Les voy a decir una cosa, en México existen quizás no muchas fundaciones pero sí hay al menos dos o tres fundaciones muy serias con muchos años que se dedican a apoyar no solamente a mujeres a, a cualquier ser que lo requiera eh, en casos como el de esta jovencita está la fundación Mishui Mao que justamente han incluso trasladado a personas con quemaduras eh, mucho más graves que las de esta joven a Houston y ellos hacen cargo de todos los gastos de absolutamente todo. O sea, si sí hay gente que ayuda. Y cuando yo veo que la gente está desesperada compartiendo y retuiteando y exigiendo justicia y descubrimos que no espérense. Así no es la historia. Y entonces yo me fui a las redes sociales de esta chica. Me metí a su Facebook, le mandé solicitud de amistad. Me aceptó la solicitud de amistad. Y entonces empecé a ver una serie de cosas que tienen que ver con su estilo de vida, que yo las respeto, ¿eh? las creencias de cada quien y los altares que le pongan a quien quieran, ponérselos es cuestión de cada quien. Pero lo que tú publicas en tus redes sociales, y eso lo debemos tener claro todos, ¿eh? es un reflejo de nuestra vida, de lo que somos y de en qué mundo nos movemos. Fíjense, la gente que es guadalupana pues tiene a su virgencita, ¿no? Y pone sus mensajes. La gente que es católica pone sus los cristianos ponen sus mensajes, ¿no? cada quien en lo que cree, este, lo comparte en, sus, en su Facebook, en su Twitter, en, sus, en su Instagram, en sus redes sociales. En el caso de ella, ella eh, pues tiene algunas publicaciones de la Santa, eh, no, así lo vamos a dejar nada más. Y es muy respetable, cada quien. Sin embargo, a lo que yo voy con esto es algo muy sencillo, es un punto muy, muy sencillo. ¿En qué andas tú? ¿En qué te mueves? ¿Cuáles son las energías que tú mismo provocas en tu vida? ¿Qué fue lo que realmente le pasó a esta muchachita y por qué no se lo contó a las autoridades en realidad? ¿Por qué a la fiscalía le dio una versión? Y por qué en sus videos cuenta otra cosa. El día de hoy, bueno, vamos a ponerles algunos videos que tengo aquí de ella. El día de hoy, muchas personas empezaron a. Para que la gente que no la ubique es ella. Miren, que está muy bonita la chica, Liliana Fernández. ¿No? Obviamente, la foto que tiene el cinto negro, el centillo negro, bueno, pues ya se imaginan ustedes por qué, es verdad. Pero, bueno, ahí está, para que la vieran quien, quienes no la ubicaran muy bien. Resulta que mucha gente empezó a escribirle en sus redes sociales que dejara de, de engañar a la gente, que dejara de lucrar con lo que pasó, con lo que él le pasó. Y que si ella no le decía al público la verdad, quienes sabían la verdad la iban a contar. La gente está apuntando a que fue su marido el que le hizo esto. La gente que la conoce está asegurando que supuestamente fue el marido. Y entonces cuando empiezo a ver yo estos comentarios, me acuerdo y digo, claro, es que a mí la versión que ella contó de que el marido se iba y la dejaba en esa casa viviendo sola con sus hijitos y con otros hombres desconocidos, digo, yo no me imagino a mi marido. No diciendo, ahí, ahí vengo en dos o tres días, tengo que irme a trabajar, ahí te quedas con estos. Este, no, jamás. Eh. En, en la peor de sus locuras, no, no me lo imagino. No es algo normal, vaya, ¿no? Entonces, ella se ve obligada, porque fueron muchos los mensajes. Ella se ve obligada a hacer otro video, a decir que está harta y cansada de que la gente le esté advirtiendo que van a empezar a subir cosas de ella en las redes sociales sobre lo que hacía. Y mucha gente está diciendo que esto eh, que a ella le pasó se lo hizo el marido. Pero espérense, porque antes de entrar aquí al En Vivo me encontré con varios mensajes que decían que por qué no platica a lo que, a lo que se dedicaba, a lo que hacía, que esto fue una venganza. Entonces están esas dos líneas. O el marido o una venganza por algunas cosas que habrían hecho. Es lo que se está diciendo. Entonces, imagínense, hay una enorme diferencia entre estas dos versiones que supuestamente están manejando en redes sociales, gente que dice que la conoce, contra la versión que ella dio a la fiscalía. Son cosas muy diferentes, muy, muy diferentes, de verdad. Insisto, si ustedes la quieren ayudar y está en sus posibilidades, qué bueno, porque se ve que sí necesita la ayuda. Sí se ve que lo necesita. Digo, ahí están las evidencias. Yo no me imagino que ella diario se pinta rajeo o, o contrate a un buen maquillista para que la dejen así. No lo creo. Es real lo que le pasó. Este, o sea, en el sentido de lo que vamos a ver. Pero aquí lo interesante es, ¿quién le hizo esto realmente? ¿Fue un tema de una venganza, como están diciendo en redes sociales? Fue el marido como está apuntando mucha gente. Vamos a ver un poquito lo que dice porque sí está muy fuerte la imagen. Eh, hola, buenas tardes. Eh, pues otra vez me empezaron a, a atacar con que es mentira lo mío. Ya la verdad estoy cansada. Vengo del hospital, vine de la fiscalía y ya, ya estoy agotada de explicar, de decir, ya de. Ya de dar explicaciones, ya la verdad, ya estoy harta. Ya subí también yo capturas. Eh, creo que esto que ya en todos los días el dolor que siento, las pesadillas. Ahora hablé con mi abogada, eh, porque ya pues, me dieron una, fui a la fiscalía a declarar otra vez y eh, pues ya o sea y luego me mandan mensajes unas personas diciendo que están subiendo información o sea entonces que estaba enredada yo tenía mis cosas eh, cuando yo él me renta el cuarto yo tenía mi lavadora tenía ropa bastante mis zapatos bastantes eh, mi cama eh, eh, tenía muebles y todo todo me lo quitaron, todo. No me dejaron nada. Eh, me hicieron esto. Tengo más mensajes donde yo les pedía que me dejaran a mis niños. Eh, tengo muchos mensajes. Eh, ¿Cómo se les ocurre a esas personas amenazar con mis hijos? Yo ya estoy cansada de eso. Eh, de que ya ven un principio que el, lo que me hicieron era del 2019. Eh, como si tengo heridas abiertas, ya se los he enseñado bastantes veces. Eh, tengo mis heridas abiertas aquí, en esto de aquí. Eh, ¿Cómo va a ser del 2019? Ay, Dios mío, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte está, qué fuerte está. Bueno, eh, ya le escucharon ustedes un poquito. Como hay gente que le, pues que sí, que le dicen que es mentira? Eh, no, no es que la gente esté...